Eso. Now, whenever you're ready, the floor is yours. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por participar del hackathon a todos los equipos. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de San Juan. But excuse me, we agreed that this presentation needs to be in English because not everyone understands. Our exposition is in Spanish. But result are the same ACE interpretation. So, I don't understand Spanish, so I will need to catch as much as possible. But if you are able to translate something in English, it would be appreciated during the last presentation. La propuesta nuestra ha sido aportar la determinación de la topografía a la agricultura con una técnica nueva, relativamente nueva, que lleva pocos años en el mundo, que es el uso de radares de apertura sintética, que tiene varias ventajas, que ahora nos vamos a repasar. Una es que nos permite determinar la topografía en cualquier punto del planeta, en condiciones atmosféricas adversas, de noche, de día, con una erupción volcánica en proceso, con una inundación que se está produciendo y hay mucha nubosidad debajo de un bosque muy denso o de vegetación, o sea que podemos cubrir muchos impedimentos que tenía la teledetección en el rango del visible. Y para ello utilizamos datos de sensores que están orbitando alrededor de la Tierra, a unos 700 kilómetros aproximadamente de la Tierra, y envían una señal electromagnética sobre la superficie de estudio y luego con la respuesta del suelo, de la Tierra, al sensor, podemos obtener la información necesaria para poder obtener la topografía y otros datos que tienen que ver con las características físicas de esa zona de estudio. En este caso, Argentina ha desarrollado hace varios años un sensor que es el satélite argentino de observación con microondas, el SAOCOM, que está ya desde hace unos meses en órbita, desde octubre del año pasado. Ya está tomando datos en Argentina y específicamente en nuestra provincia. En este caso hemos utilizado datos de un radar de Sentinel 1 de la Agencia Espacial Europea en el marco de un proyecto que tenemos con la Agencia Espacial Italiana y la Agencia Espacial de Argentina. Y para eso, ¿en qué consiste esta técnica? El radar envía un pulso electromagnético a la superficie de la Tierra, luego recibe una respuesta y luego se hace esa misma operación, otra captura de datos en otro momento posterior. Para eso es necesario que la ubicación del satélite en las dos capturas de datos sea en otra posición. Fíjense que están separados ahí los satélites. Eso es lo que se llama la base interferométrica, la distancia entre los dos sensores en los dos momentos distintos. Ese periodo de tiempo puede ser 12 días, 16 días, según cada satélite tiene su frecuencia, o pueden ser años, no sé, si tomamos datos anteriores. Acá vemos un poco la geometría de adquisición, que consiste en una visión lateral del objeto de la superficie terrestre de estudio, envía una señal que
luego obtenemos la respuesta por la rotación propia de la Tierra. Unos instantes después recibe el sensor, el mismo sensor emite y recibe una cantidad altísima de veces, aproximadamente 2,5 gigas la frecuencia en este caso, y obtenemos una serie de datos que es la diferencia de fase de esa onda que va que vuelve hasta la superficie terrestre, y obtenemos la componente oblicua, la componente de la altura, un desplazamiento que se puede haber producido de esos puntos, y un ruido atmosférico que es referido a la troposfera y su efecto en esta tren de ondas. En este caso hemos trabajado con la componente de altura para tener un modelo digital de terreno, y hemos tomado como zona de estudio el Valle del Pedernal. Acá vemos los datos tomados el 14 de noviembre de este año, hace poco más de una semana. Se hicieron dos capturas el 2 de noviembre y el 14 de noviembre, con 12 días de diferencia. Estos datos que vemos acá en color gris, en el centro de la pantalla, nos muestran las diferencias de fase de esa toma de radar, de una de esas dos tomas, y fíjense que está invertida la referenciación de los puntos respecto a la realidad. Acá ya vemos ya el trabajo luego del proceso de referenciación de los datos, y obtuvimos un modelo digital de elevación de la zona. Utilizamos en este caso una base interferométrica de 43 metros, es decir, que la posición o diferencia de posición entre las dos capturas del radar fue de 43 metros. En esta diapositiva vemos un algoritmo que hicimos una combinación de bandas también con los datos radar tomados en esas mismas fechas para detectar cultivos o para discriminar los cultivos de las zonas del no cultivo. En este caso se utilizaron la coherencia interferométrica, el ángulo de incidencia del radar en el suelo y el modelo digital de elevación generado para que la combinación de esas tres bandas nos den este resultado que nos muestra en color verde los cultivos y en color amarillito o anaranjado el suelo que no tiene cultivos. Acá vemos el modelo digital de elevación y ahí observamos en color cian los puntos de muestreo que nos dieron los organizadores del cartón. Acá hicimos otro, en este caso una clasificación no supervisada para discriminar los cultivos de vid y de nuez rurales que hay en el Valle del Pernal, y en color verde más claro se observa la vegetación natural de la zona. Todo esto con datos radar siempre. Acá vemos, bueno, el modelo digital generado, actualizado hace 8 días, o sea, el 14 de noviembre. Una imagen satelital superpuesta para que ubiquen, esta es la zona de estudio que nos dieron los organizadores. Acá se ven los sitios donde estaban ubicados los sensores. Luego obtuvimos perfiles planimétricos
Este sería el Valle del Pedernal, donde estaría ubicado acá la zona de estudio. Y este es un perfil planialtimétrico entre el punto 4 y el punto 8 de muestreo. Este es el mismo perfil visto desde más cerca. Acá vemos un mapa topográfico con curva de nivel, mostrando la topografía de la zona y observando cómo nos marca este río que pasa por acá cerca. También está totalmente identificado. Entre otras aplicaciones de esta técnica, podemos citar las aplicaciones para estudio de sismos y de formaciones presísmicas, intersísmicas y posísmicas, fenómenos de vulcanismo, deslizamientos, bueno, agricultura y temas de jacatón, desastres naturales, como pueden ser inundaciones, y aplicaciones que tienen que ver con el uso de la industria en minería. En este caso, queríamos mostrar un poco algo de esas aplicaciones que no tienen que ver con el jacatón, pero también nos permite aplicar esa técnica en estos otros usos, que es, como ustedes saben, los que somos de acá, la sismicidad en nuestra provincia es una zona de mayor riesgo sísmico en el país. Ahí podemos observar con estrellas rojas algunos de los epicentros ocurridos históricamente. Acá en este valle que estamos actualmente, se han producido los dos sismos de mayor magnitud registrados en Argentina, en el año 77 y en el año 44, que ahí vemos la ubicación de los epicentros. Del 77 fue acá y el 44 en este sector del valle. Y en este caso hemos analizado un sismo producido en el año 2015 de magnitud 4,8. Ahí observamos el interferograma radar. Y en este sector, una estación GPS que registró esos mismos periodos. Se analizaron 73 días antes y después del sismo, y acá vemos los desplazamientos producidos debido a ese sismo, o la deformación de la Sierra y del Palo debido a ese sismo, y acá está cuantificado en esta escala cromática las magnitudes de esas deformaciones. Fíjense que estamos observando 4,2 centímetros aproximadamente de deformación. Este mapa de deformaciones fue realizado también con datos radar y procesado por un algoritmo proporcionado por la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Y acá observamos cómo también la estación permanente muestra claramente, acá en este punto verde sería el momento del sismo. Y otra cosa que podemos notar también es que en el epicentro no se observan deformaciones, y sí en la zona, en la cresta de la Sierra de Piedepalo. Este es un modelo digital de evasión de esa misma zona. Y acá, este es otro sismo producido en 2018, y nos muestra en este caso la deformación presísmica. O sea, el sismo fue el día 28 de enero del 2018, y acá vemos el periodo entre el 5 y el 17, o sea, 11 días antes del sismo, estamos observando la deformación del Cerro Piedepalo, de la Sierra de Piedepalo, antes
del sismo. Y también notamos que en la zona del epicentro no se observan deformaciones. Bueno, otras aplicaciones que tienen que ver con monitoreo de PID, con minería, también se pueden aplicar. Ya se nos acaba el tiempo, por eso no queremos extendernos más. Yo voy a explicar un poco el SAOCOM, pero bueno, estamos con el tiempo que forma parte de una constelación de satélites junto con Italia, y está en órbita uno de esos, el SAOCOM 1A, y ahora estamos con el satélite SAOCOM 1B listo, ya está ensayado todo para ponerlo en órbita, y nos va a permitir tomar datos cada 8 días en lugar de cada 16 días. Este era un video que lo vamos a pasar. Y agradecemos la atención. Y no sé si hay alguna inquietud, o consulta, pregunta, o algo de lo que vos. A mí me gustaría decirte un comentario nomás. Cuando hiciste la relación con la sismicidad, tomaste pie de palo como ejemplo. Yo no sé si has visto la actividad pie de palo histórica, porque pie de palo justamente es un batolito que está isostáticamente no compensado. O sea, el pie de palo se está moviendo permanentemente, no necesitas un evento sísmico para moverlo. Entonces, no sé si has corrido eso para ver cómo está tratando de llegar al equilibrio de ese cuerpo. Corrido en el tiempo. Claro, porque se mueve permanentemente, se mueve. No, pero coincidentemente con los eventos sísmicos se nota la deformación, y fuera de los eventos sísmicos ya lo hemos probado, hemos tomado 10.000 periodos más largo, más corto. Y también hemos ido ajustando la técnica para ver cuál es el periodo más que mejor toma, digamos, la deformación. Hemos tomado, por ejemplo, 5 años y no vemos nada. ¿Por qué? Porque hay tantas variaciones en el medio, tomamos dos datos, digamos, dos fotos tenemos tomadas con radar, y en un periodo tan grande que las variaciones o las deformaciones no están registradas, o sea, empieza y termina en el mismo lugar, digamos. En ese caso, te dejo comunicarte con el Instituto Sismológico, que tiene la transecta permanente que pasa por ahí y lo tiene topográficamente, o sea, a lo mejor vos podés meterle más input a tu análisis y te lo va a ajustar mejor. Y una sugerencia se me puso. Sí, estamos en contacto con él y trabajamos. Lo que sí, esto es una otra técnica que nos permite tomar datos, por ejemplo, en sitios remotos, o en un terremoto, en la otra punta del planeta, sin datos de campo, podemos obtener todos estos resultados de cualquier parte del planeta. Que eso nos da una ventaja, porque no es solamente donde tenemos instrumentos, donde fuimos y pusimos el GPS, sino en cualquier parte para estudios hídricos, de sismicidad, volcanes que están en un proceso preeruptivo. O sea, las aplicaciones son diversas, y un poco, quizá apartándonos del tema del hackatón, que es el agroclima, hemos intentado poner o aportar desde el conocimiento preciso de la topografía una herramienta más que contribuya al desarrollo del agro, ya que en nuestro país es muy importante esta industria por la importancia económica. Una consulta, el tema del acceso a las imágenes de SAOCOM, ¿es de libre disponibilidad o tiene que tener un convenio para...? Hay que tener un convenio con la Agencia Espacial o con la CONAE, y después lo podemos ver, si quieren lo puedo facilitar, o sea, comentar cómo hay que hacer el trámite y eso. Hay que hacer un proyecto, bueno, tiene que ser como el marco de un proyecto, instituciones, o sea, no es para empresas privadas, digamos, pero sí, en caso nuestro estamos en la universidad y eso se puede utilizar. I don't know if I should make this question in English or in French, but estabas diciendo que utilizaste los datos en tu campo, en muchas aplicaciones, como en la parte de cultura, de clima, de tecnología, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un tema en que
Claro, cada digamos, causa que produce ese movimiento, desplazamiento, puede ser un volcán, puede ser un deslizamiento, puede ser una actividad sismotectónica, es como que tenés que analizar en un periodo distinto. En el caso del deslizamiento es más fácil porque se desplaza, hay algo que se desplazó y no vuelve para arriba. Ese pedazo de cerro no vuelve hacia arriba. Claro, pero eso es lo más fácil. Estamos estudiando algunos desplazamientos con SAR y obtenemos desplazamientos que parecieran tener una tendencia, pero a su vez tienen otra deriva incorporada y no es que realmente se esté moviendo todo tanto, sino que es una cuestión un poco más posicional y dependiendo de cómo está la posición satélite y demás, estamos viendo como un pseudo movimiento que no es tan grande o no es tan, no es tan grande como parecía ser. Claro, no quiero extender porque ya están con los carteles ya pidiéndome que cortemos la, pero si quieren lo podemos discutir y hay correcciones que hay que aplicar para evitar esa incertidumbre o esas dudas de si es o no. Ahí vimos, bueno, lo que se obtiene es como una suma de varias cosas, de varios términos. Y esos términos se pueden separar y obtenerlos por separado y analizarlos al movimiento lo más puro posible, digamos, o separado de otras cosas que contaminan o inciden en el resultado total, digamos. Como que hay que separar cada ingrediente. Bueno, yo les voy a agradecer a la presentación. Bueno, cualquier otra duda pueden consultarlo luego después. No sé si tienen alguna. Yo voy a decir algo. Yo voy a comentar algo. Mira, una precondición muy básica de ese hackathon es que ustedes van a presentar sus resultados entre los evaluadores que vienen de otros